Adiós, Babylon Show. La aventura de comedia ambiciosa de Telecinco, Babylon Show, ha llegado a una conclusión inesperada. El programa, presentado por el aclamado comediante Carlos Latre, ha sido cancelado oficialmente. El anuncio llegó poco después de que se emitiera el episodio final. La noticia, entregada a través de la cuenta oficial del programa en X, antes conocido como Twitter, causó sorpresa entre los fanáticos del programa. A pesar de las grandes esperanzas de la cadena, Babylon Show tuvo problemas para conectar con los espectadores durante su corta duración. La cancelación del programa destaca la naturaleza desafiante del panorama televisivo actual. Las cadenas están enfrascadas en una feroz batalla por la audiencia, e incluso nombres establecidos como Carlos Latre no son inmunes a las presiones de los índices de audiencia. La cancelación de Babylon Show sirve como un claro recordatorio de lo que está en juego en el mundo del entretenimiento televisivo. El último episodio se emitió recientemente, marcando el final del viaje de Babylon Show. El equipo y el elenco del programa aún no han abordado públicamente la cancelación. Sin embargo, las redes sociales han estado llenas de especulaciones y reacciones de los espectadores. La cancelación de Babylon Show subraya la importancia de la participación de la audiencia y la necesidad constante de innovación en el competitivo mundo de la televisión. Si bien la noticia de la desaparición del programa puede decepcionar a los fanáticos, también despierta curiosidad sobre el próximo movimiento de Carlos Latre. Conocido por su talento cómico y versatilidad, Latre seguramente resurgirá con nuevos proyectos. La industria del entretenimiento espera ansiosamente su próximo capítulo, curiosa por ver qué dirección tomará este artista polifacético. Babylon Show enfrentó una batalla cuesta arriba desde el principio. Se programó en la ferozmente competitiva franja horaria de acceso al horario estelar, compitiendo con El Hormiguero y La Resistencia, dos titanes de la televisión española. Ambos programas tienen bases de fans dedicadas y altos índices de audiencia. El éxito de estos programas destaca la importancia de una base de audiencia leal. Babylon Show, a pesar de Carlos Latre, luchó por hacerse un hueco. La cancelación subraya la dificultad de penetrar en un mercado dominado. A pesar de tener a Carlos Latre, un nombre familiar en la comedia española, al mando, Babylon Show no logró captar el interés de los espectadores. La premisa del programa, aunque prometedora en teoría, no se tradujo en una experiencia de visualización cautivadora para una audiencia lo suficientemente grande. Esto plantea la pregunta: ¿qué factores contribuyeron a la incapacidad del programa para conectar con los espectadores? Una posible razón para la tibia recepción del programa fue su formato. Babylon Show optó por una estructura de programa de variedades más tradicional, basándose en gran medida en sketches y el impresionante repertorio de imitaciones de celebridades de Latre. Si bien el talento de Latre es innegable, el formato del programa puede haber parecido algo anticuado en el panorama televisivo dinámico de hoy. Otro factor que contribuyó podría ser la escritura del programa. El humor es subjetivo, y la sensibilidad cómica de Babylon Show, aunque probablemente atraiga a algunos, puede no haber resonado en una audiencia lo suficientemente amplia. El humor del programa, quizás, carecía de la agudeza, la originalidad o la relevancia tópica para realmente cautivar a los espectadores y generar expectación. Además, es posible que el marketing y la promoción del programa no hayan comunicado eficazmente sus puntos fuertes o público objetivo. En un panorama mediático abarrotado, es crucial que los nuevos programas definan claramente su identidad y lleguen a los espectadores previstos. Es posible que la campaña de marketing de Babylon Show no haya despertado la curiosidad de los espectadores potenciales, lo que dificultó su capacidad para ganar terreno. Sección 4. Decodificando el éxito de La Resistencia. La Resistencia, presentado por el carismático David Broncano, ha tomado por asalto la escena televisiva española. Este programa de entrevistas nocturno, que se transmite por TVE, se ha convertido en un fenómeno cultural, captando la atención de una generación más joven y redefiniendo el panorama nocturno. Pero, ¿cuál es el ingrediente secreto detrás del ascenso meteórico de La Resistencia? Un factor clave es el propio Broncano. Su ingenio rápido, su humor autocrítico y su capacidad para conectar con invitados de diversos orígenes lo han convertido en un presentador muy atractivo.
A diferencia del estilo más tradicional y pulido de algunos presentadores de programas de entrevistas, Broncano aporta una sensación de autenticidad e irreverencia que resuena entre una audiencia más joven y cínica. El éxito de La Resistencia también se debe a su inteligente combinación de humor, comentarios sociales y actuaciones musicales. El programa logra ser entretenido y estimulante a la vez, abordando los acontecimientos actuales y las tendencias culturales con un toque satírico. Al combinar a la perfección la comedia con la relevancia social, La Resistencia proporciona una plataforma para debates perspicaces al tiempo que mantiene un tono ligero y atractivo. Además, el programa ha aprovechado magistralmente las redes sociales para ampliar su alcance y conectar con su audiencia. La Resistencia tiene una fuerte presencia en línea, compartiendo regularmente clips y contenido detrás de escena que mantienen a los espectadores entretenidos y conectados, incluso fuera de su horario de transmisión. Este uso estratégico de las redes sociales ha sido fundamental para construir una base de fans leales y apasionados. Sección 5. El atractivo perdurable de El Hormiguero. Durante más de una década, El Hormiguero ha reinado en su franja horaria, ubicándose constantemente entre los programas más vistos de la televisión española. Presentado por el siempre afable Pablo Motos, el programa se ha convertido en un elemento básico en los hogares españoles, cautivando al público con su mezcla única de entretenimiento, entrevistas a celebridades y experimentos científicos desenfadados. Uno de los ingredientes clave del éxito duradero de El Hormiguero es su versatilidad. El programa pasa sin problemas de entrevistar a celebridades de primera línea, a realizar extravagantes experimentos científicos y presentar números cómicos. Esta mezcla ecléctica mantiene el contenido fresco y satisface una amplia gama de intereses, asegurando que haya algo para que todos los miembros de la familia disfruten. Otro elemento crucial es la química palpable entre Pablo Motos y sus colaboradores. Su camaradería y el disfrute genuino del formato del programa se traducen sin esfuerzo a través de la pantalla, creando una atmósfera acogedora y desenfadada que atrae a los espectadores. El éxito del programa es un testimonio del poder de la química auténtica en pantalla y la importancia de crear una experiencia de visualización cómoda y agradable. Además, El Hormiguero ha demostrado una notable capacidad para adaptarse y evolucionar con los tiempos. El programa incorpora constantemente nuevos segmentos, presenta caras nuevas y adopta las tendencias actuales, asegurando que su contenido siga siendo relevante y atractivo para su fiel audiencia. Esta evolución constante ha sido fundamental para mantener la frescura y el atractivo del programa a lo largo de los años. Sección 6. Los espectadores reaccionan a la cancelación de Babylon Show. La noticia de la cancelación de Babylon Show se ha recibido con reacciones encontradas por parte de los espectadores. Si bien el programa luchó por lograr una popularidad generalizada, sí logró cultivar un seguimiento devoto, aunque más pequeño. Estos espectadores dedicados expresaron su decepción por el final abrupto del programa, recurriendo a las redes sociales para compartir sus pensamientos y lamentar la pérdida de un programa que disfrutaban. Muchos espectadores que disfrutaron de Babylon Show apreciaron el talento cómico de Carlos Latre y el enfoque desenfadado del programa hacia el entretenimiento. Encontraron que el programa era divertido y fácil de ver, ofreciendo un respiro de la negatividad que a menudo prevalece en las noticias y otras formas de medios. Estos espectadores expresaron tristeza por la cancelación del programa, sintiendo como si una fuente de entretenimiento desenfadado se hubiera extinguido. Sin embargo, la cancelación del programa también provocó discusiones sobre sus deficiencias. Algunos espectadores que inicialmente se sintieron atraídos por el programa debido a la participación de Carlos Latre, se sintieron decepcionados con la ejecución general. Citaron problemas como la falta de originalidad en el formato del programa, una aparente falta de fuerza cómica en la escritura o la incapacidad de utilizar plenamente los talentos cómicos de Latre. Las reacciones encontradas a la cancelación de Babylon Show subrayan la naturaleza subjetiva del humor y los desafíos de crear contenido que resuene en una audiencia amplia. Si bien es posible que el programa no haya logrado el éxito generalizado de sus competidores, sirve como recordatorio de que incluso frente a la cancelación, cada programa deja su propia marca única en el panorama televisivo. Sección 7. ¿Qué sigue para Carlos Latre? Con el telón bajado en Babylon Show,
La atención se centra ahora en el futuro de su presentador, el multifacético Carlos Latre. Conocido por su destreza cómica y asombrosas imitaciones de celebridades, Latre ha sido una figura destacada en el entretenimiento español durante años. A medida que navega por este último giro en su carrera, abundan las especulaciones sobre qué dirección podría tomar a continuación. Una posibilidad es volver a sus raíces en el teatro. Un regreso al escenario podría ofrecerle un renovado sentido de realización creativa. Alternativamente, Latre podría aventurarse en un nuevo territorio. Su ritmo cómico y habilidades de improvisación lo convertirían en un candidato natural para una película o serie de televisión. Independientemente de su próximo movimiento, una cosa es segura: Carlos Latre es una fuerza a tener en cuenta en el mundo del